Sospechar que Nerón se robara un kaite se excusa, porque en fin de cuentas, un kaite no es más que un pedazo de cuero crudo que si mucho lo apuran y con un poquito de buena voluntad por parte de la persona interesada, puede representar mal que bien el papel de comestible. Pero un sombrero de palma, ¿para qué había de querer Nerón un sombrero de palma? Si usted, lector, tiene un sombrero y este sombrero se le pierde misteriosamente, por muy sonso que usted sea, no le va a echar la culpa al chucho, suponiendo que usted tenga también un chucho en casa. Porque dígase lo que se quiera, un chucho no es una urraca, y no se va a robar las cosas por el gusto de robárselas, a sabiendas de que no le va a servir para maldita la cosa. Aceptar, pues, la posibilidad del hecho que contemplamos es el mayor absurdo que se puede dar, y quien tal absurdo crea, tiene que ser un sote de tomo y lomo. Sin apelación, quiero hacerlo constar rotundamente para que se vea que Toribio, en el terreno de la estupidez, se perdía de vista. Solo a él podía caberle en la cesera que Nerón fuera capaz de robarse un sombrero de palma. En nada tuvo lo extravagante de la suposición. Nada significó para él la limpidez de la mirada del chucho, que estaba evidenciando una tranquilidad de conciencia envidiable. Para su limitado intelecto, el autor de la fechoría era Nerón. Le había hecho tantas, y actuando en consecuencia, le dio una zurra como las que acostumbraba por el motivo más baladí y hasta ahí sin motivo apreciable. El indio, pues, en esta ocasión, como en muchas otras, razonó con criterio becerril. Y lo más raro, bueno, aunque me cueste decirlo, lo más raro es que acertó, y que si hubiera pensado rectamente, se hubiera equivocado de un modo lamentable. ¿Qué cómo puede ser eso? Lo voy a exponer en pocas palabras. El famoso sombrero fue el mismo que trajo Toribio cierto día dentro de la cebadera. Vino allí alcuitado en aperturas, plegado y replegado sobre sí mismo como un abanico o como un filtro de papel. Su suerte lo hizo quedar al lado de la candela de cebo, famosa también por más de un motivo. En los ajetreos de la marcha, vinieron ambos por todo el camino raspándose y estrujándose el uno contra la otra, por modo y manera que cuando el indio lo sacó en el rancho para colgarlo de un clavo, estaba el sombrero despidiendo un olor a cebo, como si en toda su vida no hubiera hecho otra cosa. Esta circunstancia lo perdió. Según consta de autos, Nerón se metió la candela entre pecho y espalda. Pero cosa curiosa, el olorcillo no desapareció. Se hubiera dicho que el espíritu de la mechona habitaba en el lugar donde la sorprendió la muerte. Nerón estaba intrigado. Percibía el perfume distintamente, pero no veía ni rastro de candela. Y empeñado en no dejar el fenómeno sin explicación, emprendió subrepticias exploraciones que después de algunos tanteos lo llevaron como de la mano a dar con el sombrero. ¿Para qué decir más? Nerón lo descolgó incontinente y se lo llevó al cafetal para regalarse con él. Solo que no pasó de las intenciones. Por más vueltas que le dio, sometiéndolo a un minucioso examen por uno y otra parte, jamás pudo descubrir dónde ocultaba la parte masticable o engullible. Ocioso es decir que apeló al recurso heroico de los ladridos y a mucho más eficaz de los violentos rasguños. Inútil empeño. El sombrero se encastilló en una resistencia pasiva de la cual no hubo medio de sacarlo. En vista de su contumacia, Nerón, colérico y despechado, lo acometió a diente y uña dejándolo en un estado tan desastroso que no lo hubiera reconocido su propia madre. Después de lo relatado, forzoso nos será convenir en que la tunda que recibió Nerón no anduvo del todo descaminada, y que la justicia logró cumplida satisfacción en la cabeza del héroe, merced a una estrambótica suspicacia de Toribio. Ad augusta per angusta.